Hey, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Black Ops 3. Vale, vamos a ver. Vamos a coger la KN44 con silenciador. Ya sabéis, yo sin silenciador, pues. Bueno, se puede probar otras cosas, pero es lo que más me gusta. Y nada, en baja confirmada. Ya sabéis que a mí baja confirmada me resulta un modo un poco facilillo, ¿vale? Sobre todo para sacarte las rachas, porque empiezas a reunir chapas, matanza, chapa, matanza, chapa, matanza. Y en 5 segundos te has hecho la racha, vale. Empezamos bien. Bueno, no tan bien, vale. Me gusta. No empezar tan bien me gusta, ya lo sabéis. En mi canal es la frecuencia con la que te matan en un principio. Es la que hará que ganéis y que te salga buena partidita. A ver, me están dando por detrás. Ojo, a tomar por saco. Vale. Pues eso. Y me resulta fácil. Pero bueno, me apetecía jugar hoy a baja confirmada y en ello estoy con mi KN, con mi pedazo de camuflaje que me encanta, así muy volcánico y a darle a todos. Venga, vamos a ver. Vale. Bueno, esta la verdad que es la tercera partida del día que he hecho, ¿vale? Ya sabéis, pues bueno, los que jugamos a los Call of Duty o cualquier shooter, me imagino, no todos, sabéis que no siempre vamos a sacarnos las mejores partidas del universo. Además, empieza una serie, bueno, he empezado una serie, ya ves tú lo que le quedará de vida a Black Ops 3. Bueno, ese es otro tema que ahora hablaremos. Pero empieza una serie que es el Rogue. Me gustaría que sacarme más partidillas de la serie. Así que nada, si esta puede ser, pues a ver. Y ya sabéis que juego a todo tipo, de juegos. Black Ops 3, Battlefield 1, Battlefield 4, Rainbow Six, Destiny, que le estoy dando últimamente. El problema de Destiny, no subo ningún gameplay en multijugador, no porque no quiera, es porque no juego, ¿vale? Porque bueno, vamos a sacar el espectro. Venga, vamos a darle cañita a estos chicos. A ver, tú a mí. Venga, vamos, me he sacado los RAF también. Bueno, sigamos con el tema. Ahora ya puedo hablar más tranquilamente, porque ya tengo criados que maten por mí. ¿Dónde ibas tú? Este me asusta un poco. Y el problema es que yo tenía una gema, una piedra, una habilidad, ¿vale? Algo que me desbloqueé, algo que me tocó, no sé ni cómo me vino, ¿vale? Porque hace mucho tiempo que no juego al Destiny, ¿vale? Me parece un buen juego, pero un poco olvidado el juego, ¿vale? Ya pues, sea por los desarrolladores o por la comunidad, es un poco olvidado. Y me tocó algo que yo cogí y era lo que hacía que puedes tener tres PJs, ¿vale? Yo tenía un PJ que es el hechicero, era el más bajo. En cambio, era el que quería yo, por otro espectro, era el que yo quería chetar, ¿vale? Porque lo demás ya lo tenía chetado, ya sea el mago, bueno, es el hechicero que quiero, el cazador, perdona. El cazador ya le tenía chetado y el titán, ¿vale? El hombre titán. Entonces quería ahora el hechicero. Y lo que hice, pues, fue con la gema esta o con lo que sea, que ya no me acuerdo qué fue, pues ahorrarme todo el tema de tener que volver a empezar toda la historia y subirle al nivel de luz, etc, etc. ¿Qué pasa? Que sí que tengo esto muy chetado con luz, etc, etc. Pero si no te pasa el modo historia, pues no te dan cosas que ahora mismo yo necesito para chetarle a tope en el multijugador. Y lo que estoy haciendo, joder, voy bien, ¿eh? Y lo que estoy haciendo ahora es empezar de nuevo la historia. Pero bueno, también le tocó, el juego. El Destiny también me gusta, es un juego que me gusta. El 2, no sé si lo tendréis en el canal, no sé. Yo. El Destiny 1, tuve hype por él, ¿vale? O sea, jugué a la beta, yo creo que fue de los pocos que jugó a la beta y me encantó. Y ese mismo día, hice la reserva de la edición medio tocha, ¿vale? No tocha. La tocha eran 150 pavos, yo me gasté 100. Medio tocha, con cajita, con libro de pertrechos, con póster, con cartitas de visitas, bueno, de visitas, postales. Y muy guapa, le digo que le di muchísimo al multijugador. Y bueno, puesto que me encantó la beta, pues eso, hice la reserva medio tocha. Pero bueno, es un juego, pues como otros juegos, que salen, tienen una buena estrategia de marketing, te lo venden muy bien. Era un juego distinto, que luego pues se quedó un poco cojo, ¿vale? Es un juego del estilo The Division, del estilo Ghost Recon, que salen muy bien, tienen una buena estrategia de marketing, lo venden muy bien, todo el mundo se lo compra y a los 2 días pues bajan los jugadores en Steam o en consolas pues desmesuradamente. ¿Por qué? Pues un juego repetitivo y aburrido, ¿vale?
En un principio. Luego esos juegos acaban siendo chetados, de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo dos juegos de ese estilo, es Destiny y The Division, y de verdad, en un principio te defraudan, ¿vale? Parece que en vez de comprar el juego, compras el anuncio y el hype que te ha creado ese anuncio. Pero luego, los juegos valen mucho la pena. Además, son de los más largos, ¿vale? Porque continuamente te meten misiones diarias, etc, etc. Cosa que, por ejemplo, en otro juego, pues, no hacen. Así que alargan mucho la vida del juego. Y eso, bueno, me ha alargado. A ver, quería hablaros de un temita, ¿vale? Cambiando drásticamente el tema. Es del posible quinto DLC. No, posible. 99% confirmado, ¿no? DLC de Black Ops 3. Quinto. Nunca se había visto esto en un Call of Duty, ¿no? Vale, pues es la primera vez. ¿Por qué? Infinite Warfare. O sea, ventas. Ese sí que ha sido un juego nefasto. Pero el problema es que no ha sido un juego nefasto como estos desde un principio y que luego lo han solucionado. No, la han intentado solucionar. Vale, me saco otra vez el aspecto de puta madre. Vale, y los rap, madre mía, la parecita que les... Al final llego a la serie que os estoy diciendo que he creado, que he empezado. No es que sea un juego nefasto y luego lo solucionen, no. Los chavales, la verdad, que lo están intentando solucionar, los de Infinite War, aquí es que hay tantos Infinite y tantos War y Warfare que ya me lío, de verdad, chicos, lo siento. Los de Infinite War, ¿vale? Perdón. Es que no saben cómo solucionarlo. Y el problema es que Activision, pues está claro que va a decir: no, yo no quiero que este año Call of Duty se deje de jugar, no quiero que los youtubers dejen de subir vídeos de Call of Duty, porque, a ver, seamos sinceros, una muy buena propaganda que tiene Call of Duty son los youtubers. ¿Qué pasa? Que muchos youtubers ya muy famosos, pues dejan de subirlo. ¿Qué ha pensado Activision? Treyarch, hijos míos, que sois los mejores creando Call of Duty a día de hoy, en mi opinión es así, ¿vale? Habrá gente que opine otras cosas, pero esa es mi opinión. Yo creo que Treyarch a día de hoy es los que mejor Call of Duty hacen, ¿vale? Entonces les ha dicho, por favor, trabajar en un quinto DLC, ¿vale? ¿Qué saldrá? No lo sabemos. ¿Qué saldrá? ¿Zombies y mapas nuevos, etc? No lo se sabe. Posiblemente no salgan ni zombies, pero bueno, será un... como un aliciente más, ¿no? Pues salen dos o tres armitas nuevas. De hecho, ya sabemos y estamos acostumbrados a que ha salido Infinite Warfare y debido a la catástrofe que ha creado en la comunidad de Call of Duty, Treyarch ha seguido trabajando y creando contenido de este juego, ¿vale? No es un juego muerto. De hecho, es que los Black Ops son juegazos. O sea, yo me inicié en el 1, empecé a jugar a los shooters en el 1, y es que los Black Ops, en mi opinión, son los mejores juegos. Que sí, que Infinite War, ¿vale? Que ya sabéis que me lío mucho. Ha sido una buena compañía creando el COD 4, el COD 5 y el COD 6. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, sí. Pero ya está, son los únicos. Porque el remaster es otra mierda, pinchar un palo. O sea, y también desde mi opinión. O sea, es un juego que apuntas. Bueno, es que ni siquiera no necesitas apuntar, ¿eh? Bueno, sí, das al L2 y se te centra solo en el jugador. Es un juego de mancos. Es mi opinión, ¿eh? Y yo no soy nada malo jugando a los juegos de shooter, pero es que yo tengo esa edición, también tengo la del remaster, ¿eh? ¿Vale? Y es que no me gusta nada ese juego. O sea, es camperismo, matas sin ni siquiera darle, o sea, exagerado. Incluso me gusta más el Infinite Warfare, ¿vale? Pero bueno, así que es bastante, bastante, ya os digo, un 99% de probabilidad de que salga. El juego, de hecho, hay muchos youtubers que ya lo han confirmado, han visto cosas, han oído cosas, que yo, por supuesto, no lo sé porque no lo he oído, pero es así, ¿vale? En Steam parece ser que lleva ya meses creado un contenido descargable, pero sin identificar, sin ningún tipo de nombre, de Activision, pero que hacía referencia a Black Ops 3, o sea, que está casi 100% confirmado. Así que, chicos, espero que os haya gustado la información, que ya hay otros canales donde han hablado de ella. Espero que os haya gustado también esta pedazo de partida que me he sacado, así hablando al tuntún, ¿vale? O sea, 64-7, creo que está bastante bien. Así que, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si sois nuevos, suscribiros. Si no sois nuevos, dadle al like. Si no sois nuevos, suscribiros y dadle al like. Y espero que os haya gustado, como os he dicho, la información. Y nada, chicos, un saludo. Chao.